a forma de cobrar esos 500 euros pode cambiar a pedir horas, así tamén a persona que ha pedido horas de axuda no fogar se ha quedado no paro e pode cuidar a esa persona, pode vir ao concello a solicitar o cambio tamén e pode solicitar o que é cuidador habitual, é dicir, as dúas formas. Pero eu sempre recomendo que se unha persona relativamente xoven que teña uns mínimos conocimientos, senón os, porque estamos facendo cursos, ahora falamos dos cursos tamén, cursos tamén, para poder importante. Reciclarse e poder atendelos, porque unha persona inmovilizada requiere unos conocimientos para movilizarla, requiere unos conocimientos para atenderla, para darle alimentos, para hidratar la piel, cambios posturales, llegue. A xente que está formándose ahora, mira, é unha das, de verdad, dentro da crisis que hai ahora mismo de traballo, por ejemplo, a lei de dependencia creo que en toda España máis de 100.000 postos de traballo está dando. E unha das boas cousas, por lo menos. Por qué? Porque se está formando xente continuamente para esas para esta lei que se ha creado e que está, digamos, non en pañales, pero iniciándose. Por lo problema, o costo que hai grande social, ¿no?, sobre isto. Decía José que en EDA hai 250 casos. ¿Se ha dado algún caso en el que la persona beneficiaria todavía no ha cobrado y ha fallecido? ¿Es muy lenta la tramitación? Sí. Sí, mira, hasta ano pasado, después se cambió, pero hasta ano pasado, a xente que tiña solicitado e que é fallecido non cobraba nada. Entón, non sei se foi co cambio de gobierno na Xunta, posiblemente fora así, se decidiu que a xente que tiña tramitado e que realmente tiña aprobada, pero que non chegara a cobrar e falleceu a persona, cobrou os atrasos. Digamos, con a morte non hai carto que pague, non, pero polo menos ese dereito que tiñan con ese carto que habían solicitado, que había sido concedido, por lo menos chegou a cobrarlo. Eso está pasando ahora mismo. Es decir, cando chega o fallecimiento, chegan a cobrar esa cantidad de dinero, ¿no? Bueno, pues non remedia o tema, sí. Pero sabes que isto é moi lento, que bueno, que nosotros tramitamos moitas, bueno, están chegando ahora este ano, tamén coincideu co novo partido do PP na Xunta de Galicia, es decir, hemos notado un cambio grandísimo sobre as resolucións. A día 31 de diciembre de 2009 non hai nadie que este sin resolver o caso. Es decir, ahora mismo temos toda a xente cobrado con atrasos, falta solamente por iniciar o pago mensual, eso sí, pero xa con atraso están todos pagados. Es decir, por lo menos temos a xente que ha recibido unos cartos. Bueno, pues que hay gente, me hacía gracia una señora que nos llegó allí un día y nos enseñaba que cobró, y decía, pero esto para mí solo, es para repartir, no, es para usted solo, no se preocupe, es decir, que a ley es un atraso, venga con atrasos y todo, pero cuando llega, pues da mucho gusto a gente humilde que reciba esa carta, por lo menos hasta que cobre mensualmente, tengo un fondiño pequeño que ya está ayudando bastante, ¿no? Y en un municipio como es el de Neda, con una población que mayoritariamente, bueno, pues es bastante mayor, el trabajo que se desarrolla en los servicios sociales se duplica o se triplica, ¿no?, atendiendo la demanda, sí, de estos mayores y pocos, y el fondo, ¿no?, destinado, o el presupuesto, sí, destinado para esta área cada día o cada año que pasa, pues necesita incrementarse. Exactamente. ¿No? Mira, nosotros, por ejemplo, aparte de lo que hay a la dependencia, nosotros tenemos, por ejemplo, ahora mismo 21 trabajadoras dependiendo de nuestro servicio de ayuda en el fogar, ¿no? 21, para atender sobre 66, 67 usuarios. Tenemos también lo que se llama o comedor sobre rodas, un convenio que Xunta que fichamos, donde realmente estamos, casualmente me ven bien ahora a televisión para promocionarlo, porque realmente es una maravilla, es decir, se pagan 3 euros por un menú. Entonces, se llevan a casa un coche con todo a cadena de frío correctamente. Esa xente ten que pagar 3 euros nada máis ao concello. O resto subvencionamos tamén, subvenciona a Xunta de Galicia, que é un convenio que temos. Tamén desde aquí ofrezco a calquera persona de Neda que queira acollerse a ese comedor sobre rodas, que é unha acción maravillosa. E que, por desgracia, non temos moitas en Neda. E que características tiene que tener? ¿Cuál es el perfil del usuario? ¿Edad? ¿Ingresos? No, ingresos. Pero se puede decir que hay un... De toda a xente que asistimos a Axuda no Fogar, está dentro dese programa. Os ingresos son, bueno, pues de pensións normales, de 500, 600, 600, 700, entran dentro dese perfil. Entón, calquer persona que queira solicitar eso, solo ven polos servicios sociales e aí se informará que non va a ter ningún problema. É un dos que queremos potenciar casualmente, non?
y creo que con menús equilibrados, ¿no? Que es fundamental, sí, 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 al llegar a determinada edad, claro, determinadas edades o etapas en la vida, ¿no? Pues nuestros mayores a veces abandonan un poco, sí, a la hora de cocinar. Sí, sí, sí. Algunos tienen diabetes, otros, sí, tienen colesterol, problemas, sí, sí, de todo tipo. Sí. Es, así que es un menú, bueno, pues con muchas vitaminas, equilibrado, sí, y que puede llevar más o menos sal, ¿no? Es fundamental, mira. Nosotros, sí, ahora casi me meto también como profesional, detectamos de todo, pero a xente mayor se volve a respeira por naturaleza, entonces le gusta moito dulce, le gusta moito dulce. E, aparte que é unha persona que vai perdendo actividad, entonces gasta menos. Unha persona que gasta menos ten que consumir menos, pero ao revés, canto máis sedentaria, máis consumes, porque máis a gusto estás. Hoxe hai televisos, hai mil programas, a tarde antes... Como que este, por exemplo, que nos ven los de Neda. Pues, é unha maravilla, por certo. Entonces, que pasa? A xente se va vendo cómoda, e coa edad se van volvendo máis cómodos. Entonces, que pasa? A alimentación é un desastre. Nosotros como enfermeros, xa falo ahora mismo como enfermero, é dicir, temos peleas continuas para intentar convencer a xente de que a dieta é fundamental. Non, senón toma azúcar. Non toma azúcar, azúcar non, mellor non toma azúcar, pero que toma é de todo menos azúcar, é dicir, pasteles, chocolate, toma de todo, dulces, bollitos, bollicaos, pero non toma azúcar. Pero bueno, están convencidos, é un labor nosa tamén. Entón, este comedor sobre rodas o que fai é, uns dietistas se fan a dieta equilibrada, baixan sal, baixan azúcares, con os pesos xa da comida necesaria para esa xente maior, porque comen o necesario, xusto. Entón, nos encontramos que para unha persona diabética, unha persona hipertensa, unha persona sedentaria con obesidade mórbida, pois é fabuloso. Porque, aparte, casi sempre están casi sempre pues, solos, porque hoxe vive con xente nova, pues, están traballando, entón chegan a traballar tarde, e non teñen que preocuparse de que o seu pai ou a súa mãe pues, deixou algo feito, comeu o que quixo. Mira, unha anécdota, te vou contar, unha persona nosa en Santa María de Neda, resulta que ten axuda no fogar. A persona que vai atendela todos os días, entonces un día chegou, estaba media mareada, media tirada ali, tal, bueno, recolleu e tal e cual, entón lle dixo, pero ti comícheda? Sí, 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 no, estou comendo moi ben e tal e cual. E buscou, e non encontrou, sei que encontrou, turrón e mazapanes. Tenía a despensa chea de turrón e mazapanes. Esa muller levaba comendo turrón e mazapanes a mellor unha semana, sola, maior,